Bueno, muy bien, seguimos en Viajando por Radio y hoy vamos a contar la historia de, como venimos contando siempre, de viajeros, en este caso de viajeros muy particulares, porque tienen un vehículo, ¿cómo describirlo? Se lo voy a preguntar a Eduardo, porque Eduardo y Virginia son de Destinos en Motorhome y están en este momento, Eduardo, del otro lado para charlar con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bueno, gracias por el espacio, por la entrevista, por difundir esto que la verdad que es un placer. Bueno, ¿cómo se les ocurrió? Contame un poquitito la historia. ¿Cómo comenzaron la idea de querer armar un motorhome que ya vamos a ver en imágenes mientras charlamos, con estas características, ¿no? Un camión Mercedes-Benz. Modelo Modelo es Atego 1419. bueno, doble cabina. Es doble cabina, exactamente. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió? Bueno, el tema es el siguiente. Habíamos comprado una camioneta nueva para la empresa y bueno, yo le sugerí a mi mujer, digo, vamos a ablandarla y nos vamos a algún lugar lindo. El destino que salió fue Mendoza. Y bueno, para los chicos atrás les tiré un colchoncito, viste, algo piola como para que puedan ir descansando, en fin. Y la verdad que ahí es como que se recreó la idea de decir, ¿y por qué no un motorhome? Bueno, ahí fui a una agencia Mercedes y me empecé a interiorizar de las distintas posibilidades de los vehículos. Claro. Y bueno, ahí me ofrecieron uno que era. Bueno, obviamente la Sprinter primero, después había otro que era una marca que se llama Hachelo, que es un intermedio entre los camiones y la Sprinter. Y después estaba la línea ya pesada, que ya viene con otra tecnología, otro confort y bueno, en fin, también otro espacio, ¿no? Y bueno, me incliné por un camión, me entregaron el camión con el chasis pelado, pelado, y de ahí dije, bueno, a partir de acá tengo que empezar a construirlo. Claro. Empecé a averiguar y hay una empresa que hace los camiones para los bomberos, para los camiones, viste, de la De ca policía, del ejército, sí. y ellos se dedican a reformar camiones. Ah, mira Entonces vos. ahí averigüé y bueno, me pasaron un presupuesto, obviamente, me cortaron la cabina. La verdad que me daba cosita ver un camión nuevo, viste, cómo le cortaban la cabina, pero bueno, le cortaron la cabina, le hicieron la ampliación. Y generaron el espacio y obviamente la habilitación para hacerlo motorhome. Claro, para poder pasar de la cabina al lugar, a la vivienda. A la vivienda, pero no solo eso, sino que atrás también tiene otra hilera de asientos, porque un poquito la idea era que si viajamos, viajamos todos juntos disfrutando el viaje, y Claro. no como pasa a veces en la mayoría de los casos, que uno termina siendo el chofer y la familia va atrás, ¿no? Bueno, pero Así que. Virginia, a ver, ¿Virginia maneja ese terrible camión? No, 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 no lo maneja. Todavía. La verdad que soy el único condenado. Así que bueno. Bueno, la idea, no son viajeros frecuentes, es decir, no son viajeros de todo el año como otros viajeros, pero sí usan este motorhome para viajar en familia, en vacaciones o Exacto. en algunos momentos especiales. En uso Contame recreativo. un Sí. poquitito las características, porque sé que también llevan un tráiler atrás. ¿Cuántos metros tiene para poder estacionar ese vehículo en algún lugar permitido, ¿no? Claro, mira, te termino de contar. Una vez que lo hice hacer doble cabina, Sí. después fui a una empresa que me vendió una, va, le encargué a pedido una cúpula, ¿cómo se llama? Térmica. Con esa cúpula térmica, el arquitecto nuestro le ruteó dónde tenían que ir las ventanas y después, con un planito que hizo el arquitecto, lo llevé a un astillero de barcos que son los encargados que me hicieron todo lo que es la parte del interior del motorhome. Después también me contacté con un ingeniero electrónico de Canal 9, que es el que me hizo toda la parte eléctrica del camión, que la verdad que hizo un trabajo espectacular porque nunca tuve ningún problema ni nunca me quedé sin energía. Y bueno, la idea era buscar que el camión sea autónomo, o sea, que pueda parar tanto en un camping como también en el medio de la montaña.
Claro. De hecho, la comodidad que tiene un camión es que uno puede tener una capacidad generosa y, por ejemplo, bueno, tiene un tanque de agua de 1.000 litros, que eso Claro. nos permite estar un tiempo, viste, sin estar dependiendo De del la, agua. claro. Así que bueno. Y también paneles solares. Sí, exactamente. Eso lo hizo otra persona que es especialista en energías Renovables. así renovables. Y bueno, me asesoré y él me anexó todo lo que es la parte de paneles solares. Así que la verdad que fue un lindo trabajo y resultó bien, porque viste, a veces uno hace un montón de proyectos y a veces encuentra a lo mejor alguna falla o algo para mejorar, ¿no? Escúchame, Eduardo, ¿y cuándo salieron? ¿Cuándo fue el estreno de esta nueva aventura? Este es un buen momento para invitarte a que te sumes a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok en Viajando X Radio. Esto fue en el 2018, si las cuentas no me fallan. Y bueno, hasta ahora hicimos unos cuantos viajecitos. Hicimos todo el norte, Salta, Tucumán, Jujuy. Hicimos parte del sur, hicimos la península Valdés, fuimos hasta un lugar que, bueno, ahora no me acuerdo. Pero que es una pingüinera muy, muy linda. Y después, bueno, muchos viajes a la costa, a Córdoba, y bueno, nos faltaría el ansiado viaje a... ¿Eso siempre en verano o también en algún momento en invierno? No, no, no. Por lo general, en cualquier momento del año. Cuando tengo un tiempito así, nos podemos escapar. Cuando te puedes escapar, te escapás. Claro, que la ventaja, que está bueno destacarlo de esto, es que al ser un vehículo... autónomo y de repente uno le pone las cosas que necesita para viajar, no hay fecha de partida ni fecha de llegada, ¿no? O sea, no, Bueno. no hay que hacer in-check-out Y no, y y... además lo importante es que tengas el tiempo para hacerlo, ¿no? Y que lo puedas hacer, disfrutar y en familia. Bueno, eso me falta un poquitito más de tiempo, la verdad. Un poquito más El de tiempo me tiempo falta. es lo peor de todo, ¿viste? Sí, tal cual, tal cual. Porque cuando uno empieza a viajar, empieza también a tener que correr contra el tiempo si uno trabaja de otra cosa que no sea poder generar tu mismo trabajo en el viaje y decir, Claro. bueno, hoy, qué sé yo, estoy acá enfrente, la playa del Doradillo, enfrente de las ballenas, me quedo 5 días a mirar la ballena, por Bueno, ejemplo. sí. Lo que está bueno, que obviamente lo comprobamos, es que uno, por ejemplo, cuando sale de viaje, hay lugares que no están tan buenos y les dispone poco tiempo, y hay lugares que son fantásticos y uno dice, bueno, me quedo 2 o 3 días acá disfrutándolo. Claro. Esa es la ventaja de no estar atado a lo mejor a un circuito de hoteles o a un tour preestablecido, ¿no? Claro, además vos tenés tus tiempos y vas haciendo tu camino al andar. Exactamente, de eso se trata. De hacer Bueno, camino a la tarde. Te termino de contar, quedó medio trunco lo que vos me habías preguntado al principio. Después sí, le anexamos un tráiler, le mandé a hacer un tráiler a una gente, la verdad que muy buena. Hicimos un tráiler doble eje y ahí arriba de ese tráiler le cargamos un UTV. Un UTV, para la gente que no sabe, es como un jeep chiquitito. Que eso Sí, está sí. bueno cuando uno viaja a la costa, uno para en algún lugar y si estás a una determinada distancia del mar, uno ahí en el UTV le puede cargar la heladerita, el gazebo, la sillita, ¿viste? Todas las cosas que quieren llevar la mujer. Para ir a hacer las Y compras. exacto, para hacer las compras, para entrar a la playa, en fin, para moverse, ¿no? O sea, el camión, si bien es lindo y es grande, también es un camión para moverse en zonas urbanas y a veces conviene llevar un anexo, digamos. Claro, El claro. largo total con el tráiler estaría más o menos en los 16 metros y medio. Ajá, bien. Manejar eso hay que tener muñeca para manejar eso, ¿no? Mira, es todo Te cuestión de costumbre. acostumbras. Es cuestión de costumbre. Yo la verdad que al principio cuando saqué por primera vez el camión estaba un poquito perdido y dije, upa, ¿cómo hago, no? Claro. Y justo paré en un semáforo y veo al lado que se paró un camión de la Serenísima, de un porte más o menos parecido al mío, y lo veo el chofer del camión sumamente relajado y como que estaba manejando eso Claro. desde que nació. Y digo, pero que si él puede, ¿por qué yo no? Entonces, viste, el Claro. tema de la práctica te va haciendo un poquito al andar, ¿no? Está bien. Eduardo, el viaje a Ushuaia quedó pendiente y es El como viaje todavía está pendiente, pero se va a hacer, ¿eh? se va a hacer. Va a ser. Y en algún momento vislumbrás poder empezar a
delegar un poco más y decir, bueno, tener más tiempo para viajar con Virginia por distintos lugares de la Argentina y países limítrofes? Es un tema que obviamente ya lo charlamos y nos pusimos como una fecha límite, es decir, en un par de años empezamos a aflojar con las tareas laborales y a dedicarnos un poquitito más a la parte recreativa, ¿no? Me llamó la atención, y porque vengo siguiendo un montón de viajeros durante ya varios años, de los cuales hay algunos que son muy famosos porque ya tienen muchos videos en internet y tienen mucha interacción con la gente en Argentina y en el mundo, que bueno, ustedes no tienen esas redes sociales activas, nada más que el Instagram. Sí, perdón, sí, el Instagram únicamente, que fue algo que se le ocurrió a mi mujer, más que nada como para compartir un poquito la idea. En Claro. realidad, esos viajeros que se dedican y suben contenido que es sumamente útil y lindo, de hecho yo consulto mucho a veces en YouTube a esos viajeros que, viste, te van dando la data de lo que va a venir, ¿no? Y la Claro, verdad que es muy útil. Y muy útil y muy lindo, pero para eso se requiere, la verdad que dedicación, tiempo y un montón de cositas que a veces nosotros no tenemos. y kilómetros. Y kilómetros, Y sí, también. kilómetros. Hay unos viajeros que hacen unas notas que son espectaculares. Bueno, ¿y cómo viste las rutas en lo que en lo en este tiempo del país, especialmente con un camión tan grande? Y las rutas, la verdad que dejan bastante que Que desear. desear, sí. Salvo algunas, viste, que tienen alguna manutención especial. Justamente el fin de semana volví, al fin de, sí, este fin de semana largo, volví de la costa y yo decía, ¿cómo puede ser que la Ruta 2, siendo una ruta tan transitada en la Argentina y tan principal, esté en este estado? Es increíble, la verdad que Claro, una lástima, ¿no? O sí, sea, porque en tal vez realidad en un cuando camión. Sí, no, perdón. digo que igual que cuando, igual yo me recuerdo cuando hicieron la ruta 2, yo he viajado en la ruta 2 simple. Cuando hicieron la ruta 2 era todo un logro, pero lo que hicieron básicamente fue una sola mano, es decir, la otra mano del otro lado, pero nunca la ampliaron a 3 carriles, por ejemplo, para hacer una Mira, autopista. te soy sincero, o sea, ampliarle a 3 carriles sería un lujo total, pero que mantengan esos 2 carriles de ida y esos 2 carriles de vuelta, la verdad que sería buenísimo. Uno a veces en un camión con un rodado grande y todo eso no siente mucho las irregularidades del pavimento, pero la verdad que es incómodo, ¿viste? Una ruta, verla Claro. así tan rota. Y lo peor aún es que es una ruta que no es una ruta nacional que uno viaja gratis. Uno paga peaje y peaje Claro. caro por esa. Sí, hay un Entonces, viste, montón a de veces rutas que eso es uno. lo que más da Sí. bronca. Hay un montón de rutas en el país que uno paga peaje y dice, ¿cómo vas a pagar peaje por esta ruta como está, ¿no? Ay, La, sí, las destruye. rutas en la Argentina están realmente muy mal y eso es que hay que destacarlo y difundir para que, bueno. Las autoridades tomen carta en el asunto, porque teniendo rutas buenas en un país tan grande como la Argentina, que es prácticamente toda Europa, sería, bueno, un país diferente, ¿no? Económicamente hablando, digo, porque las Y comunicaciones serían. nosotros dependemos mucho de las rutas. Pensá que muchos ramales ferroviarios han cerrado. Claro. Nosotros tenemos un país muy extenso y la verdad que manejamos todo por camión. Y también digamos, la culpa de que las rutas estén rotas es la falta de control de los vehículos pesados. Hay Claro. vehículos pesados que van totalmente excedidos en peso y van realmente rompiendo las rutas, ¿no? Entonces eso también, no solo mantenerlas, sino también cuidarlas. Claro. Bueno, la verdad que una linda charla, Eduardo, y por supuesto en algún momento nos encontraremos en la ruta, porque nosotros también viajamos, así que en algún momento, ¿quién te dice que no me encuentro con el cartel que dice A Argentina? Porque Ah, bueno. ni lo plotearon, nada todavía, ¿no? Todavía están muy No, tímidamente. en realidad le pusimos un distintivo argentino, que es lo que nos gusta a la Argentina, y algo discreto y nada más que eso. Bueno, buenísimo. Y un mensaje que estaría bueno Dale, difundir, porque hay decime. mucha gente que dice, un camión, no tenés miedo y esto y lo otro. Y la verdad que está bueno que la gente se anime, siempre y cuando, viste, tome las precauciones del caso. Yo hice un curso de manejo defensivo para vehículos pesados, que la verdad que fue muy útil. Y la verdad que se puede manejar vehículos más grandes
y después resultan muy cómodos, ¿no? Manejar esos vehículos. Porque realmente manejar un camión o un auto, te soy sincero, en una ruta argentina prefiero andar en camión. Claro, sí, seguro. Eduardo, gracias por el momento y lo seguiremos en Instagram en @destinosenmotorhome. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos y pásenla lindo. Saludos, Chau, chau, chau. chau.